vecino de San Martín de Porres, nos encontramos en este momento en la urbanización Sarumilla, una de las urbanizaciones del distrito más antiguas, donde hace alrededor de 50 años no se hace un mantenimiento de las vías, de las principales vías, pistas y veredas. Y la verdad que satisfechos, porque hemos constatado que esta obra que iniciamos el año pasado con una gestión que hicimos ante el Ministerio de Vivienda para conseguir un financiamiento de alrededor de 12 millones de soles, ya tiene un avance significativo de más del 66% de ejecución, ¿no? Estamos hablando de casi 40.000 metros cuadrados de pistas, casi 30.000 metros cuadrados de veredas, una intervención que involucra alrededor de 38 calles entre la urbanización Sarumilla y una parte también de la urbanización Perú. Entonces la verdad que estamos satisfechos de ver que hemos recuperado un poco el paso que veníamos teniendo desde fines del año pasado y los primeros meses de este año, cuando teníamos un nivel de ejecución muy óptimo y que por virtud de la cuarentena, de la pandemia que todavía azota nuestro país, tuvimos que hacer una paralización. Hemos retomado ya los trabajos y la verdad que nos sentimos muy contentos. Vemos que hay todos los equipos desplegados, todo el personal, ingenieros, personal por parte de la empresa contratista, la maquinaria, y esta obra debemos estar entregándola en los primeros días de octubre. En los primeros días de octubre, los vecinos de acá de Sarumilla y en general, todos los vecinos de San Martín de Porres, porque esta es una urbanización de tránsito que comunica San Martín de Porres con Lima Cercado y el resto de Lima Metropolitana, van a poder pues atestiguar cómo hemos podido hacer una intervención tan importante que no se hacía en décadas por acá.